Hola, ¿qué tal, amigos gamers? Aquí con un nuevo gameplay de FIFA World Cup Brasil 2014. Y a un día de los cuartos de final, obviamente el partido de Brasil y otros más, que es el de Costa Rica también, ¿verdad, Malote? Si mal no recordamos. Muy bien. Y bueno, con el tercer partido de cuartos de final, que este yo pienso que es el mejor partido de los cuartos. Obviamente, yo pienso que de los de Europa son de los mejorcitos que han habido en este mundial. La verdad. Pues te Así diré que que es lo que le queda a Europa. Alemania, Francia y Holanda. Y Y Bélgica. Bélgica. O sea que Cuatro y nomás hay cuatro. cuatro No, estamos empates. europeos. Y cuatro americanos. Ah, muy bien. Costa Rica, Brasil, Colombia y Argentina. Colombia y Argentina. Oh, no. Empates, a ver qué se decide en este mundial. Bueno, Manote, pues vámonos arrancando el Bueno. partido. Pues bueno. ¿Y ya qué? Tan, 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 tan. Y ahora que no tenemos los estadios de Brasil, traemos a Brasil para que ponga los estadios. Ponga el ambiente. Porque en este de Alemania como que se ve muy opaco. No sé. En el mundial que estuvo Shakira como que no. No me convenció. En el 2006. Y que hoy también en este mundial va a cerrar ¿Así ya Shakira. cerró Shakira? Shakira. Sí, güey. Hay una foto en la que trae al niño en brazos cuando acaban de eliminar a España y le Y dice: dice, tú no hablas Milán, español. olvida. Y a ver, es español, Eres es color. colombiano. Sí, güey, sí, sí lo vi. Y sí me ve madreado. La verdad, pues es que tú No, sí, eres la verdad. colombiano. O sea, pues ahorita no das un país Panamá. Sin ofender a ninguno de los españoles, sí. Sin ofender. Pero hay que ver la triste realidad. También. Benzema que lo tienen como lateral, o sea, de central izquierdo. Pero bueno, venga, malote, arráncale. Que esto ya está calentito. Venga, arráncale, que los alemanes ahorita van a hacer su triqui-traca aquí. El tras, 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 tras. Oye, ¿será que aquí también habrá tiempo extra entre como re? Pues fíjate que como se pintaron los octavos, yo no lo pintaba. Entonces, yo pienso que sí. Yo nunca pensé que se fueran casi todos los partidos a estos tiempos extras que los aborrecemos aquí porque no podemos hacerlos. Si no, con mucho gusto los haríamos, pero yo pienso que en la vida real, en los partidos oficiales, sí se tienen que. O tan siquiera va a ser un partido entre bueno y malo porque están muchas estrellas y todo eso, así que. Sí, a veces Ya como ves cómo que le está sufriendo Alemania, güey. Algeria le hizo un muy buen partido. más que bueno, ¿eh? Se asustaron los alemanes por un momento. Sí, que llevaron a tiempos extras y ya pues ahí sacaron a Schürrle y metieron a Schürrle más que nada y pues bueno, son de estas prospectos de Alemania para el Mundial de Rusia que ahorita están un poquito madurillos, No, ¿y cómo les va a hacer falta Marco Reus? la verdad, ¿cómo les hizo falta? ¿Cómo les va a Aparte, hacer falta todavía? no, pero si sí puede en el Rusia, ¿no? O ya está viejo. No, si en Rusia no, está bien chavo. Estaba bien chavo, güey, no manches. Oh, Les hizo carita. mucha falta, güey. En el lateral está muy madreado ahorita. Se complementó con Con Tomás Podolski, Müller. pero aún así no. No pintó. Golazo. Gol de Müller, hablando del rey de Roma. O Y más el. bien del rey de Berlín. No, fíjate que veo una Alemania que está muy chafiada y que está comprada. No sé cómo lo vean ustedes. ¿Está comprado? Yo ¿A qué pienso te refieres con eso? que sí. Yo pienso que sí. No es la misma Alemania que vimos al principio, dio un respiro así como de aquí va a golear a Alemania en todos los partidos. Pero después, ¿qué pasó? Con que. ¿Quién fue el africano? Gana, La gana, puta no madre. manches. Ya mero les ganaba. Gana les ganaba, güey. O sea, no manches. 2-2. Después meten a los titulares con que sí, con que no. Bueno, vamos metiendo todas las reservas, vámonos. Y tú que te quedas así como de no manches, Y ¿cómo? al final que un veterano te resuelve el partido, como que sí te dices, ay, caray, ¿qué onda? ¿Qué onda con estos güeyes? O sea, ¿qué les está pasando? Pero. Joaquín Lowe sí como que lo vi sacado de onda y enojado.
No, en todos esos partidos ha estado enojadísimo el güey. No tiene Sí, o sea, un. lo enfocan y sabe qué dice en alemán, pero yo creo que no es mi amor, corre. No, es que sí. Y luego de por sí el güey está medio carismático, ¿verdad? Ay, qué pedo con esto. Eso no se pueden fallar. Es lo que está teniendo Alemania, que está fallando mucho las oportunidades que tiene. Esa no es Alemania, ¿eh? No, eso no. Es Alemania. Alemania. En Sudáfrica, no. Aquella de Sudáfrica tenía la Aquellos años oportunidad. mozos de Podolski, güey, que todavía está chavo, pero ahorita ha bajado mucho. Aunque no es alemán, pero tiene visa, tiene pasaporte de alemán, que es polaco, déjenme decirles. Y también Klose, me parece. No sé si sea Klose. No, creo que Klose es alemán. No, Podolski es O es polaco, de pero. Austria, no sé, es que todo eso está pegadito. Y imagínate con que este güey, ¿cómo se llama el de Borussia? El El Lewandowski. Lewandowski sea alemán, güey. No, ¿cuándo paras? Alemania, ¿cuándo la paras, güey? ¡Ah! No chingues. Aunque Lewandowski es polaco, güey. Y Podolski también, pero tiene pasaporte de alemán. O sea que es no nacido en Alemania, pero que se casó con una alemana. Sus papás, obviamente. Pero Es que a bueno. veces eso influye muchas veces. O sea, tiene doble nacionalidad, como este caso de los hermanos Boateng, de alemán, que es uno alemán y otro se decidió por Ghana. Y los dos tienen esas nacionalidades y que uno se decidió por Ghana y otro, bueno, vamos, Prince Roy Boateng y el otro es, ay, el de alemán, ¿cómo se llama? No sé, pero los dos son apellidos Boateng. Prince Roy Boateng es ganés. Se decidió por la nacionalidad Ghana, pero el otro no sé su nombre completo. Y ese sí es alemán. Pero pues bueno, las cosas del destino, ¿no, malote? Pues es que a veces como que te llama algo y no lo puedes dejar. Dice ese güey, aunque sea tan negro, quiero ser alemán. ¡Oh! ¡Ah! Buena ¡Siete! jugada. ¡Qué buena jugada! Cuando en un momento se confiaban los alemanes. Ay, güey, casi anotan el gol del empate. El empate crucial entre Francia y Alemania. Que esperemos que esto no se llegue hasta los tiempos de extras, pero. Por el amor de Dios, no. ¡No ¡Gol! puede ser! ¡Qué golazo! ¡Matuidi! 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 ¡Ah, puto! ¡Matuidi! Ok, ya en el segundo tiempo ya menos me refresco y ya. Es que lo dejaron solo, malote. El portero que hacía, menos que fuera Paco Memo Ochoa, no la paraba. Exacto, ya no es ni que fuera Oliver Kahn o Manuel Neuer o Iker Casillas, ya se tiene que decir ni que fuera Paco Memo Ochoa, San Paco Memo Ochoa, porque si no lo dices completo se te aparece en la noche y te golpea. También los tantos memes como que no está bueno para ti, malote. Ya es una creepypasta eso. La creepypasta de Ochoa. Que tiene el número 13, yo no sé cómo no fue el número 1, El güey. número de la mala suerte y ve cómo le fue. Es que el trabajo, güey. Sí, o Trabajo sea, un chingo. hasta el mismo Javier Aguirre le dijo, te fuiste y como que Tu mundial, tu ganaste. tercera oportunidad y cómo aprovecharla. Que va a ser factor para Rusia 2018 si es que va. ¿Cuántos años tiene, malote? 28. Ah, todavía tiene tiempo. Todo tiene para dos, ¿eh? Sí. Rafa Márquez, ¿cuántos tiene? Y ya tiene su cuarto mundial. Y de Sí, conozco caro, a claro. Francia mucho. Ok, bueno, yo sí. Fue The Kroos por de Skedira. Y Kroos por Mario Götze. Viene Kroos que quiere hacer un 16avo gol para su mejor marca. Y superar a Ronaldo, que ahorita lo tiene empatado, pero lo quiere superar. Por un placito, pero lo quiere superar. Y podría, y ojalá pueda, me gustaría que pudiera, que sea, haya una nueva historia en Brasil 2014 y un récord más. Así que bueno, Marote, te dejo en esa mitad. Pues vámonos, ahí sí, el Pietrasanta. No, este güey ve mucha televisión. ¿Qué me trasteo Azteca, güey? Acá está Me Martinoli gusta y ¿por qué cómo narra Martinoli esto, eso. Pero es que tanto? los datos de medio tiempo me atrapan, güey, la neta, para que te diga. El pollo me cae re mal.
¿Quién? El pollo y la vaca me caen re mal, narran horrible. Es que pues están tan chavos. Son medio faroles. ¡Ah! ¡Oh, qué oportunidad! El tiro ¡Ah! rechace, nada. ¿Ven lo que les decimos? Francia, Alemania tiene potencial para ser el partido del mundial. Es más, hasta esta pues, podría ser la final adelantada que nos pudiera dar, pero Sí, como sucedió con España y Alemania en semifinales del mundial pasado. Exacto. Que ahí yo pienso que los teutones fueron vendidos porque era la mejor Alemania en ese momento. Bueno, no la mejor, pero haga como esta comparación de esta, sí. Estuvieron mejor en Sudáfrica. Sí, Porque no, se veían. ahorita Podolski lo tiene muy bajo, no lo meten, es una reserva. Ni siquiera está entre los posibles cambios. Que sí lo han metido, pero no. Ahorita no está en su mejor Fuera puesto. del lugar. No, es falta. Falta. ¿Para qué te Luego, pides a en el mi jugador, anterior mugre neto? mundial, es que, no manches, era una tola Podolski. Yo metía. Que inclusive él todavía tiene el 10. O sea, todavía lo catalogan como de los mejores, pero no está en su mejor momento. Es como Entonces, más de respeto ese 10. ajá. Entonces, pues bueno, ya que le vamos a hacer a Podolski. Fíjate que ya los números ya no influyen mucho en pues nada. En las camisas, En en los las camisas. jugadores, en todo. Ya nuestros mejores jugadores no utilizaron el 10. Bueno, Giovanni. Qué Pero bendito día cuando tuvo que haber salido Giovanni. Chingado. Que le anularon dos goles, ¿verdad? Pero pues bueno. Si esos dos goles no hubieran sido anulados, la historia sería otra. Pero bueno. Ah, sería la misma, pero pues diferente ángulo. Ah, no puede ser. Venga, no quiero empatar, güey, en serio, que Échale gane ganas, mijo. Fans, en serio. Ibas ganando, güey. ¿Para qué te dejas empatar, güey? Pues ¿para qué no Iba a ganar convences Alemania, al compa este? tú me Ay, dijiste, estúpido. güey. Que gane Alemania, güey, que nadie lo sepa, menos Blatter, Ya nos paró. güey. Se va, güey. Ay, ya, neto. Ay, no, se fue el internet, chingado. ¿Qué pasó? ¿Cómo sigo jugando aquí? Ah, no, se fue mi celular nada más. Este güey, ¿qué onda? Me estás asustando, güey. De por sí he empatado el partido y tú diciendo esas pendejadas, güey. O sea que estás en el pinche celular y no estás en el partido, ¿verdad? Estoy en los dos, puedo hacer Sí. ambas cosas. Te metí un gol y con el celular en la mano. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasó a Kroos? ¿Qué onda? Le pegó el portero, güey. Tienes 3 metros, güey, de ancho y le pegas al portero. Ay, no puede Es ser. como para que te cortes las patas. Como al de Suiza, güey, al último minuto. Tienes que tener De mala palomita. ¡Ah, ¡Oh, qué buena volea! ¡Ey! Pero Me se cayó el pie. faltaron a Philip Lahm, es el más chaparrito, pero tampoco no me lo chinguen tanto. El capitano. Ah, Neto. Aquí no estás jugando, me dijo. No estoy jugando con México, ¿verdad? Pues no te creas tanto. No estás jugando en el barrio con el borras y el bagre. Ni con el malote. Mala. Y Golpes. en patas es re malo, güey. Ay, mejor ni digas nada, güey. Ah, yo también seré maldito, pero tú eres peor, güey. Ah, Tú peor eres el más tengo, malo no, de peor tengo. malos, güey. Me han contado, Neto, me han contado cómo te digo. Ah, eso de que Ya que estén no te viste, ya que contando, no güey, te eso de que viste. están cuente y cuente, pues como Ha que no, sido güey. O pésimo sea, ese es intento. mejor verlo que te ¡Ay, cuente. qué intento de gol! Y otro. Y Neuer nada más arrastrándose por todo el campo. Como Casillas. Ah, Para no, pobre Casillas, güey. Casillas. Yo creo que. ¡Eh! Yo espero que Memo Ochoa le quite ese puesto a Casillas, la neta. Sí, va a ser uno de los mejores, güey. Eso Sí. vas a ver. Así que era el segundo, pero ya segundo mexicano. O sea, ni Jorge Campos igualó eso, güey. Jorge Campos fue el mejor, fue. Pero Fue, ya. pero no será. No, y fíjate que Jorge Campos es el único jugador No, no mexicano. chingues. No chingues, malote. Tiempos extra. A gol de oro, ¿no? Gol de oro, pues. No, no puede ser. Arranca el partido y esperemos que Alemania gane. Hitler, va por ti. Ay, sí, ¿tú crees que van a decir eso hoy en día?
No, es una locura. Oh, no chingues. ¿En qué país está prohibido la homosexualidad? El malotedad. Ah, ven, el neto, además de racista, es homofóbico. Denúncienlo con la FEPADE. Oh, güey, pero nomás quiero saber, porque se va a ser un mundial ahí. Sharawi, Sharawi, ah. ¡Ay, güey! ¿Tienes al Sharawi? Eso no, eso está prohibido. Ah, entonces no, metemos a Marco Royce y ya se nos acabó todo el cuento, ¿verdad? Aquí. Me acordé del Sharawi, güey. Ah, claro. Che, vato. No sé si voy ni francés, es, no manches. Sí, es francés. ¿Ah, sí es francés? Es parte tú. De francés. Pensé que era italiano, güey. De François. ¡Oh! ¡Oh! François Nene, sí, ya oí la transmisión el día de Holanda. Así le dicen a Memo Ochoa, ¿no? Como les decía antes de que Neto me interrumpiera ferozmente mi dato. ¿Aló, te dato? Jorge Campos ha sido el único portero y único jugador mexicano en salir en un comercial de la Nike. ¿A neta? Sí, en un partido, según eso. Sale, sale Ronaldo y sale Romario. Ah, está bien. ¿Y Verón no está? Porque ya ves que ese güey está en Bridgestone. Verón. No. Verónica Castro. ¿Qué te pasa? Esto es una actriz y canta, disque cantante. ¡Ah! ¡Ah, okay! ¡Su puta madre! No manches, Osil, Osil, osílate tú mismo, güey. Porque no manches, papá, estoy bien gacho. Hasta tenías acá a este Müller. Ah, no, a este Mario Götze, nomás no se la pasas. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Chale, malote, no hagas tiempo, no hagas tiempo, que ni siquiera estás gastando. Entonces, ese es el malote dato. Ese es el malote dato. Ya estrenamos una nueva. Se abre fácil, puede ser una oportunidad. Le pegó un zapatón. Ya puede ser. No te mueras nunca, François Nené. No, pero ese no es François Nené. Ese es. Ese que no. No, este sí es francés. Este sí es francés, pero. Pero no es. No es como lo pronunciamos nosotros. Neto, ¿tú qué sigues las transmisiones de TV Azteca? ¿Por qué dijeron esa jalada de François Nené? Es François Meme. François Meme, ah. Memo. No es Nené, güey. Sí. Pensé que decía Nené, dije, bueno, este marihuano, ¿qué trae o qué? Y que fuera. ¿Qué o qué? ¡Oh! Mole. Pues François, porque pues está en el Ajaccio y es de Francia y. Y Meme, porque es Memo Ochoa. Así que. No tiene mucho así. Ciencia esto, güey. No, es que no lo había escuchado bien, yo pensé que le decían Nené. No, es François Meme. O Paco Memo Ochoa. ¿También? O el de los apóstoles, se están metiendo con cosas de dioses y así, de apóstoles. Es Dios y Superman y todo eso. Bueno. Espera, ¿qué? Va el gol de Alemania. ¡Va el gol de Alemania! Para goles y posadas. Ahí tienen a Philipp Lahm. Philipp Lahm. Alote, no quiero acrecentar demasiado el vídeo y tú no me estás dejando meter el gol. No, que habíamos quedado en algo. Cállate, Blatter nos pagó para hacerla. Que tenía que. A rato nos va a llegar gente rara a tu casa, Neto. Si nomás te digo eso. Ahí va el gol, ya. ¡Ah, qué golazo! ¡Ah, el portero se aventó! ¡Qué robo! Revisen la jugada otra vez. Ay, no puede ser. Gente. Extraño tu casa, no. Tengo mi IP muy bien protegida. No te crean. No, sí. Pero bueno, malote, ya. Gol de oro y nos vamos. Bueno, YouTubers, esperemos que les haya gustado. Como todos los videos, les recordamos suscribirse al canal. No. ¿Qué? ¿Qué quieres? No, nada. Oh. Suscribirse al canal, compartir el video y si les ha gustado, darles el like porque nos alegra. Mi malote, y nos vemos para el siguiente partido de cuartos. Hasta aquí el video. TNT 118 y el malote fuera.